Walk out the door in my little black dress. Been a long day and I need to de-stress. Sun sets behind downtown skyline. My headphones on, play my favorite song. Turn the volume up all the way on my phone. Pulsing concrete under my feet. City is my club tonight. Hips sway under traffic lights. Streets are glowing neon bright. It's a dance floor in moonlight. New age and life can get crazy. I just hit away like whoa-oh. No. If I'm too serious then I might go crazy. I just hit away like whoa-oh. No. Aquí estoy con el mapa. Me encanta. Pensé que íbamos a decir nuestro saludo. Sí, yo sé, pero me encanta lo del Google que yo muestro y me dice la flechita, sí. Y que el indicador perfecto. Calles, es impactante. No sé, pero es lo máximo. Ponen cualquier cosa, cualquier anuncio, cualquier edificio y ya te dice hacia dónde sí. caminar. Bien, vete para allá. Buen día, buenos días. Bienvenidos a otro un nuevo vlog en Madrid. Ahorita vamos caminando hacia el metro porque vamos a ir a conocer a un parque, un jardín súper cerca de acá. Sí. Que se llama Jardín Fuente del Berro. Me da risa ese nombre. Sí. Como si tuviese muchos berros ahí plantados. Y tiene una fuente súper cute y a nosotros nos encanta la naturaleza. Sí. Entonces. Así ya lo conocen con nosotras. El primer plan del día. Y luego vamos a almorzar y tenemos muchos planes para la tarde, así que este vlog va a estar nuevamente genialísimo. Sí, hoy estoy contenta porque voy a ver a una amiga del colegio. Ayer fue un amigo de Fiamma, sí. Hoy es amiga mía. Y eso fue lo que le dijimos antes de venir, que este viaje iba a ser recargado de reencuentros, sí. En España ya sabíamos que iba a ser así. Y ahora vamos a exprimir la semana con todos los que tenemos por ver. Es muy cool porque por lo menos en nuestro caso tenemos demasiada gente acá, de amigos así, del colegio, sí. Y hasta de la universidad. Ajá. Y en Portugal no tenemos a casi nadie, por lo son menos todos amigos nuevos del colegio míos. Ninguno, o sea, no hay, no existe. Qué loco, ¿verdad? O sea, todo lo que tenemos es reciente en Portugal. Pero sí. Aquí son todas amistades, por Dios. De ayer, mi amigo lo conocí desde que era una bebé en preescolar. Preescolar, literal. O sea, tenemos años de amistad, años. Que nosotras dos tenemos eso en común. Que nuestros amigos de colegio, sí. Perduraron, nuestras amistades perduraron por tantos años. O sea, seguimos siendo amigos desde nuestros amigos de infancia. Sí. Y que solo tuvimos un colegio y entonces sí, no nos mudamos, es verdad. Fue la misma gente desde un inicio hasta el final. Sí. Que es loco. Bueno, vamos al metro entonces. Estamos en una zona de viejitos. Ajá. Sí, ¿verdad? En la calle. Esta música. Este edificio súper extraño con tres huecos de balcón y lo demás cerrado. Aquí. Pero en la calle, sí, hay muchos. Sí, sí, sí. La vecindad de la tercera edad. Ay, qué risa, vale. La iglesia es súper bonita, ahí en el inicio. Se ve una zona tan tranquila. Sí. Por lo mismo que estás diciendo. Bueno, llegamos a ver esta torre, que es como un canal de televisión, creo. De la señal, sí. Ajá. Súper alto. Mira, es que está lleno de antenas. Y estamos llegando al parque. Llegamos y está aquí una casota que podemos ver en el inicio. Hay que ver qué. Vamos a ver qué es, sí. De una vez. Aquí en Madrid, ¿verdad? Los parques suelen tener esta arenita, esta tierra. Sí, tierra, sí. Ajá. No es de jardín como tal. De Portugal no es grande. Sí. Tienen estos espacios así, pero casi todo es así. Vamos a ver qué será. ¿Dónde estamos nosotras? En los roteles. En la casa están pintando. Y arreglando todas las matitas, haciendo jardinería. Literalmente lo que Oriana decía anteriormente. En la zona. Ajá. Pero está cool. Súper, súper cuchi. Throw my hands up to the base like a prayer. Stars shine behind downtown skyline. Don't overthink tonight, just gonna dance. Fall for the rhythm of sonic romance. Pulsing concrete. Llegamos a la fuente, está es bella. Me
O sea, me da un refresh de tanta tierra y de tanta ciudad. Sí. Nos encanta. El agua. El agua, de verdad, el agua. No, no importa si es un lago, un río, una cascada. El agua es lo máximo. Y la vibra es súper diferente a cuando no tienes agua a tu alrededor. ¿Verdad? Te da calma. Esto da calma, paz. Hace además falta está refrescante. Este sonido. Uh-huh. Ya. Divino, es todo. Divino, divino, divino. Me encantó venir para acá. Un punto recomendadísimo. Buenísimo, sí. Es lindo el parque y llegar a ver esto le da el toque. De todo lo que ves en la ciudad cada rato, bello. Cada rato, cada rato. Y ahorita vamos a sentarnos por ahí. No sé si trajimos algo para picar las cotufas, que compramos dulces y unas papitas nuevas que no hemos probado, de un sabor diferente, que obviamente hay que probar sabores de España. Pero no sé si vamos a almorzar o vamos a comer eso. Yo creo que vamos a comer. ¿Qué hacemos? Y después nos vamos al café. ¿Comer aquí? Yo creo. Y después nos vamos directo. Vamos a buscar un banquito. Estas papas son de lenteja, nunca las hemos probado. Veamos qué tal. Wow, totalmente diferente a una papa de papa. Uy. Me encanta. Sabe raro. Me encanta. Pero sabe a queso. Uh-huh. Queso y especias. Uh-huh. O sea, lenteja con queso y especias. Wow. Qué rico está, ¿verdad? Tendrá harina de lenteja, arroz. Uh-huh. ¡Qué bueno! Está cool. Cebollino, por eso sabe a cebolla. Muy rico. Sin aceite de palma. Mejor todavía. Qué bueno. Está diferente. Uh-huh. Necesitamos esta mañana slow. En slow motion. Sí. Muy bueno. El mejor plan para comenzar el día. Para luego tener energía para todo el resto. Estamos probando ahora las cotufas. Son normales, cotufas con caramelo, pero no saben así a caramelo, saben como cotufas dulces, entonces me gusta más. Un buen picnic. Dulce y salado. Love it. Aquí estamos justico enfrente de la antena otra vez, y es la antena de TVE, Televisión Española, hacia el mundo entero. Qué cool, ¿verdad? Desde esta antenita. Llegamos al Palacio de Cibeles, que está aquí atrás. Que ya lo hemos visto como 50.000 veces en el viaje. Tiene dos exposiciones gratis, entonces vamos a entrar a verlas. Uh-huh. Y qué emoción. Sí. Ayer íbamos a venir y cerraba los lunes, así que quedó para hoy. Sí. Si quieres subir al mirador, sí te cobran 3 euros, sí. Pero como ya vimos un mirador, hoy no tenemos ganas de ver miradores, sino exposiciones. Sí. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. 'Cause that's what I feel like. Do it tonight. Sí. Es una exposición de la ciudad de Madrid y tienen cornetas donde se va escuchando la gente como en la calle y vas caminando. Y vas escuchando como gente hablando. Está cool. Está mucho bien. Las conversaciones, las risas, ¡hala Madrid! Esto es Caracas. Ajá. Esto es Caracas, esto es Caracas, esto es Caracas. Esto no es Caracas, niños caminando solos en la calle. Pero esto es Caracas y esto es Caracas. No puedo, somos iguales. Y esto es Caracas y esto es Caracas. Se habla de los niños. Es que
que nosotras decimos que Madrid es Caracas, la estamos comparando, mejorada, obviamente, sí, segura y como con muchísimas más cosas. Porque hasta los edificios de ladrillos son igualitos. En Caracas hay iguales, uh-huh, y aquí son como copy-paste, es igualito. Todo, la estructura, el estilo de la gente también, la movida de la ciudad, las calles, se parece todo muchísimo. Fuimos a encontrarnos con mi amiga a un café que a la vez es floristería, súper lindo. Nos pedimos unos sándwiches y Fiamma pidió matcha, que por primera vez lo probamos. Estamos ahorita en una calle que se llama Ópera, bueno, una estación, llegamos a la estación Ópera. Y estas calles son hermosas aquí. Sí, esto es el centro. Uh-huh. Fuimos al café, me encantó. Divino, el reencuentro. El matcha. Y probamos el matcha. Fiamma lo pidió caliente. Ajá. Y mi amiga dijo que le gusta más frío. Sí. Y yo lo probé y siento que si fuese frío, capaz también me gustaba más. Sí, o sea, sí, sí. No con hielito se ve. No me encantó, pero siento que frío. Sí. Pero fue un buen plan, como dice aquí, un planazo. Sí. Un planazo. Fue un planazo. Vinimos para acá porque había un café que dijo que por ser día de la panqueca iba a regalar panquecas todo el día. Sí. Y los toppings eran 1 euro. Nosotros dijimos, ay, bueno, vamos. Olvídalo, la calle estaba completamente en cola y cruzaba. Demasiado. Es demasiado para una panqueca. O sea, si dijimos y que oro, panquecas con oro, yo te digo. O unas megas panquecas que fuesen de esas torres, porque ni siquiera son esas, son casi dos panquequitas. Sí, gratis, son dos panquecas por persona. Pero y no voy a hacer una cola de 5 horas, sí, por dos panquecas. Qué la gente sí es loca. Sí, de verdad. O sea, uno iba, entraba, sí, fuese cortico, pero así. Sí, no, pero demasiado largo, parecía como para un concierto. Sí. Por dos panquecas, qué loco. Entonces, bueno, estamos caminando aquí y ya veremos qué vamos a hacer más tarde. Sí. Quiero agua. Ya se nos acabó, así que vamos, sí, a comprar eso. Llegamos a la Plaza de España y quiero que vean estos árboles en este edificio, en la ventana. ¿Qué es esto? Muy, muy extraño. Unos tronquitos ahí en la ventana. Santa Lucía. ¿Qué será? Llegamos al templo de Debod para ver el atardecer y queríamos entrar, pero no se pudo porque había mucha gente y ya estaban cerrando. Igual valió la pena ir porque fue un momento súper lindo y tranquilo para terminar el día. Compramos esta tortilla española en el supermercado para probarla y le pusimos cale a la pizza, que por cierto combinó demasiado bien. Mientras hace la pizza, vamos a despedir este vlog. Estamos muertas de cansancio, de verdad, o sea, todos los días llegamos y los pies ya no nos dan más de tanto que hemos recorrido. Y mañana vamos a salir de Madrid porque vamos a, ¿cómo se llama? Juárez. ¿Qué? Aranjuez. Entonces vamos a ver qué tal es. ¡Qué emoción! Sí, quiero ver otras cosas aparte de Madrid y vamos a aprovechar con este viajecito. Así que nos vemos en un próximo vlog. Bye.